llegaste a mi canal no es ninguna coincidencia. La vida evidencia de que tengo algo bueno para ti. Y si me preguntas qué es lo que yo hago, en Cuba pasa mucho trabajo. Y ya ni sé lo que yo hago, mi canal se llama Pelo de los Ríos. Así te espero que te guste mi contenido. Así que déjame tu like y quédate aquí conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quieran que me estén viendo. Saludos y bendiciones. Like y suscríbanse si les gusta el video, por supuesto. Hola, caballero. Hoy me he puesto como reto un video. No, un video no, un videazo, un retazo. Encontrar cosas de 20 pesos. ¿Qué puedo comprar con 20 pesos hoy en esta actualidad en Cuba? Vamos a ver qué aparece. Bueno, mi gente, hasta el momento he encontrado dos cosas de 20 pesos. Un rico y delicioso guarapo, 20 cañitas. A ver, caballero, otra cosa que he encontrado aquí ha sido los caramelitos. 10 cañas cada uno, así que compré dos, 20 pesos. Vamos a seguir. A ver qué sigo encontrando con el presupuesto de 20 pesos. A ver, mi gente, yo creo que eso va a estar difícil, pero es un reto. Y si encuentro algo, se los voy a estar mostrando, por supuesto. Porque hoy en día ya nada vale 20 pesos. Pero vamos a ver qué vamos encontrando para el camino. Yo creo que el video va a durar menos de 2 minutos. Porque no hay nada. Sí, siempre aparece algo. Los caramelitos, para ser de 20 pesos, bastante rico y delicioso que estaba. Bueno, mi gente, de 20 pesos, encontré un tornillito. Me costó 20 pesos. Seguimos avanzando entonces con la tarea. Bueno, caballero, encontré también cuatro frituritas, 20 pesos, a 5 pesos cada friturita. Pero miren el tamaño. Una mordida y me la trae. Ya. Bueno, mi gente, tenía sed, así que me compré un rico refresco de 20 pesos. Porque estaba refrescante, lo necesitaba. Bueno, mi gente, encontré también esta impresión, 20 pesos. Me llegaron suave. Ya sabemos que también podemos imprimir con 20 pesos. También compré un palito de tender, 20 pesos, pidiendo yo rebaja. Ven acá, yo quiero un solo palito. Me lo vendieron en 20 pesos. Pues entonces, mi gente, con 20 pesos todavía siguen apareciendo cosas. Con este billetico que no vale nada. Bueno, caballeros, no vamos a hablar de los mandados de la bodega porque eso es mantenida. Eso es trampa, hablar de los mandados de la bodega. Pero bueno, si ya aparecen algunas cositas todavía en 20 pesos, como quien dice. Bueno, como se dice aquí, chao.